emocionada, vamos para el módulo 2, la preparación de las manos para un manicure. Bueno, seleccionamos una de las manos y hacemos el siguiente procedimiento. Despejamos el esmalte de las uñas con el removedor de esmalte de su preferencia. En mi trayectoria de 17 años como manicurista, yo les recomiendo que usen Masglow para su removedor de esmalte. Ya está el primer paso, que era despejar el esmalte de las uñas con el removedor de esmalte de su preferencia. Yo les recomiendo que le pregunten a su cliente si quieren que les corte las uñas o quieren que se las limen. También tiene que ser al gusto de nuestro cliente. También tiene que preguntarle a su cliente qué tipo de limado desean, si quieren redondeado o cuadrado. Los dos se ven bonitos. Ya casi la terminamos. Ahora vamos a echar nuestro removedor de cutícula y posterior a ello vamos a aplicar el bicarbonato de sodio para hidratarla. Ahora vamos a hidratarlas, como lo dije anteriormente, y vamos a usar una tacita con agua para insertar nuestras manos. Bueno, también les voy a dar otro tip. Hay mucha gente que usa shampoo para hidratar las manos de nuestra clienta, pero yo uso bicarbonato de sodio para hidratar un poco más la piel de nuestra cliente y que sea un poco más rápido el proceso de hidratación y exfoliación de la mano. Mientras esta mano se hidrata, yo le pongo 10 o 15 minutos mientras está ahí. Vamos a hacer el mismo procedimiento con la otra mano. Bueno, ya están nuestras dos manos perfectas y listas para trabajar. Esta es una parte muy importante antes de nuestra preparación total de manicure, porque aquí las manos quedan preparadas para la limpieza total. Vamos con nuestro tercer módulo, corte de cutícula y preparación para maquillaje.